septiembre, 22 de septiembre, son las 10 de la mañana, estamos caminando. Wow, ¿qué pasa? Estamos caminando un Volvo FH480. Conduciendo a mi hermano. Conduciendo a mi hermano. Hay una experiencia bonita en el viaje. ¡Wow! Ay, ay, ay. Viajando, una experiencia muy bonita, un viaje para Puerto Maldonado. Así que vamos a ver qué le pareció a mi hermano la ruta. ¿Qué te pareció, Néstor, la ruta? Buenos días. Muy bien, muy bien. Mucha curva, ¿no? Mucha curva. Lo bonito del paisaje. Hermoso el paisaje. Calor del Puerto Maldonado. Mucho calor, ¿no? Mucho calor en Puerto Maldonado, pero bonita experiencia. Muy bonita experiencia. Hemos estado dos días en Puerto Maldonado. Wow, qué hermoso. Muy bonita experiencia. Salimos el día, dos días, 18. 18 vamos a salir de Arequipa, hoy 22, son 4 días de viaje. Estamos en las alturas de Macusani, de Ollachea, Macusani, 2 horas de viaje. Hoy día hemos salido a las 4 de la mañana, 5 de la mañana de Chimayo. Así que ahí estamos avanzando. Cómo nos va con este video. El último video, muy buenas vistas. Último viaje capaz en este camión FH. Vamos a ver. Muy mañoso. Muy resentido el camión, ¿no, Héctor? Muy sensible. Cuéntate algo, Héctor. ¿Qué te pareció la ruta? Después de tanto tiempo viajando juntos, después del 2012. Después del 2012 y viajando acá con mi hermano, compartiendo viaje después de muchos años. Bueno, siempre viajando individualmente, ¿no? En diferentes trabajos, pero después de años con mi unidad estamos viajando. He disfrutado bastante el paisaje y primera vez por Puerto Maldonado de mi persona. Hermoso. Una experiencia muy, muy bonita que compartí con mi hermano. Y seguiremos así de acá para adelante. ¿No vas a recomendar Paco y Copazú? No le ha gustado. No le ha gustado Copazú. No, así estaba rico, ¿no? Pero es... muy bonita. En el año 2012 viajamos, Héctor, a Norte, que todo el Perú, ¿no? Sí, en el año 2012, casi después de 11 años. Después de 11 años en Barbisur, viajando full, todo el Perú. Así que faltaba conocer Puerto Maldonado, nada más. Hermoso el paisaje. Así que, gente, disfruten de la belleza, de la naturaleza, de Perú. Estamos en Perú. Saludos para Argentina, Colombia, México. Los mexicanos ven bastante los videos, están mirando. Costa Rica, Panamá también, Chile también. Hay ecuatorianos que siguen el video. Gracias, así es el paisaje de Perú. Un recuerdo muy bonito. Este videito que va a ser muy accidentado, pero peligroso no es peligroso, ¿verdad? No es peligroso mientras que uno previene. Claro, no es peligroso, manejo defensivo siempre, no pasa nada, no pasa nada, a menos que sea ya falla mecánica. Thank you.
Y acá ha fallado. Y esta señorita ya está viajando también. Y pronto va a estar manejando por estas rutas. Así que está reconocimiento de ruta, bien. Futura trailera. Curucuru se llama este lugar. ¿Mi futuro? Curucuru. Tiene un nombre raro para Quito, Costa Rica. Bueno, gente, disfruten del paisaje. Vamos hasta arriba donde venden trucha. ¿Sobre cuánto grado estamos, Héctor? 12 grados. No, está tranquilo. En las noches por acá son las 4 grados. O sea, guardias sin luces. Así, ese sí. Otra ruta para una vez hemos ido ese así fuera lo común, así la ruta Cusco, ¿no? Curahuasi, Abancay, Chalhuanca, Negromayo, Ayacucho es todo muerto, todo es altura, todo es pampa nada más. Qué hermoso el paisaje.
aceite, combustible. Combustible. Aceita. Combustible, ¿no? Sierra, parte sierra de Macusani. En 10 minutos vamos a hacer esto, porque el otro cámara se llama Ñoseo. No graba. Nadie graba cochinada. A ver. No ha grabado nada. Hay otro boliviano, mira. Eso es cervecero. Es que todo está prohibido decir que llevo, que no llevo. Pero ¿por qué van por aquí? Por el desaguadero, ¿no? Más fácil, ¿eh? Salen por Santa Cruz. Directo. ¿Cómo se llama? La frontera con Brasil y Perú. Sí. No, Uñapare, no es. No es. Litio. Este ya debe ser litio, ¿verdad? Claro, ¿no? Claro, como yeso. No, ese debe ser litio ya. Claro, claro. Todo este es litio, claro. Claro, claro, claro. Todo esto es litio. Ah, ya. Por eso están haciendo valía por las maquinarias que están subiendo arriba. Todo eso lo han sacado pues ya. Corani, para Corani. Sí. Todo eso es litio. Mira, todo. Pasamos por la mina de litio. La mina, futura mina más grande de acá de Perú. Litio. Todo este es litio ya. Qué hermoso, Héctor. Muy bonito. Aunque el hermano boliviano está andando a nuestro adelante. Saludos por los bolivianos. Nosotros llevamos fierros, chatarras, todas esas cosas. El boliviano lleva combustible, adelante no sé qué llevará. Ni nos interesa tampoco. Este es litio, todo este es litio, ¿no? Esta es la minera litio. Es blanco, así dijeron. Sí, como yeso dijeron que es litio. Yo me imaginaba que el litio era debajo de la tierra, así como cobre, así. Es blanco como yeso. ¿Para qué se utiliza? La batería. Todo lo que es batería, ¿no? Batería de celulares, de los carros. Para los carros, ¿no? Puede ser. Todos los carros que se convierten en eléctrico, así prácticamente. Acá es donde se come rico trucha, pero mal, dice, del río, no pasa nada. ¿Me dijiste la alpaca? Sí. ¿Qué alpaca es? Alpaca. Puente Huiquiza. Seco, de lluvia. Muerto. Dale, boliviano, dale. Dale, hermano boliviano. Está vacío, pero parece que el camioncito está cargado. Carga 100 encomiendas. ¿Qué encomiendas? K8. Seco, no hay río. Qué bonito, ¿no? La sierra, ¿no? Sierra, montañas. Montañas, las nubes, cosa que no se ve nada ni en la costa ni en la selva. Diferente, pues. Qué bonito. Perú tiene pues otras regiones: costa, sierra y selva. Lo más rico. Lo más rico. Nosotros hemos conocido todo, ¿no, Héctor? Costa, sierra, ¿dónde no hemos llegado? Diferentes lugares. Gracias a Marvicio que hemos ido a todos los lugares. Qué bonito.
boliviano. Vacas, todos flacos, no hay pasto, no hay comida, todo este litio debe ser, ¿no? Todo estas aguas. Otro hermano boliviano, algo de país. ¿Cómo no veo esos carros? Yo en, cuando voy a la ruta a Lima, unos cuantos se veía, acá se le ve un montón. No, de Lima vienen eso. ¿Por dónde pasan? Ese es el problema. ¿Por dónde pasan eso? Puede ser, ¿no? Este no lo veo de Juliaco para allá, no lo veo. Sí. No lo veo tampoco. Juliaco para entrar no se ve. Bueno, gente, hasta aquí llegamos, Macusani. Estas son algunas palabras. Gente, hasta acá, bonita experiencia compartida con mi hermano acá, y para más adelante otros más videos estaremos grabando viajando juntos a diferentes lugares del Perú. Así que chao, ¿no? chao, cuídense, abrazos, saludos, manejo la defensiva, saludo a la gente.